Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas a este jueves de Mujer de Éxito. Nos pone muy contentos verlas aquí. Qué bueno que se pudieron tomar el tiempo para venir. El día de hoy vamos a empezar ya nuestro tiempo de alabanza y adoración. Sí, ¿por qué no? Ahí donde está, me acompaña, nos ponemos de pie, nos preparamos para este tiempo. Y hay que poner este tiempo en las manos de Dios. Acompáñame con una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, un jueves más, un día más de vida que nos has dado, Padre. Gracias por este gran privilegio, Señor, que nos has dado. Gracias porque a lo largo de la semana tú has estado al lado de nosotros, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, por tu amor incomparable, Padre. Gracias por amarnos en la forma en que lo haces. Gracias porque a pesar de que nosotros te fallamos día a día, tú estás siempre dispuesto, Señor, siempre dispuesto a tener un encuentro con nosotros, Señor. El día de hoy te damos la bienvenida, Padre. Ven aquí, siéntete libre, muévete en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder captar esta plática que tú tienes para nosotros de la mejor manera, Señor, y que pueda dar mucho fruto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por cada una de las familias aquí representadas, Señor, por esposos, hijos, padres, hermanos. Te pedimos, Señor, que tú los guardes, que tú los cuides siempre en donde están, y también por las personas que aún no llegan o que no van a poder llegar, Señor, cuídalas ahí donde estén. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho por los otros, por morir en esa cruz. Y el día de hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios? Hoy puedo danzar con libertad, que soy tu hijo, que soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, que soy amado, que soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, veremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Oh,
Gracias, Señor. Somos libres, Señor Jesús, porque tú estás en nuestra vida, Señor. Somos libres, Padre Santo, porque por medio de ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz, nos hiciste salvos, Señor. Nos hiciste santos, Señor Jesús. Adoramos tu presencia, mi Rey precioso. Eres bienvenido, Señor. Queremos adorarte, Señor Jesús, con un corazón limpio y dispuesto. Por eso en esta tarde, Señor Jesús, te entregamos todas nuestras cargas, Señor. Todo eso que tú traes en este momento que te estorba para adorarlo, entrégaselo a Él. Él lo toma en sus manos y lo hace una nueva unción, una nueva oportunidad, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Rey precioso, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda honra. Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar manos santas, el corazón postrar delante de ti. Queremos darte honor, pues no hay otro Dios. Mi Cristo, te exalta. Mi Cristo, te adoramos. Solo tú eres santo y digno de honor. Gracias, Señor. Al que cree en ti, Señor, todo es posible. Y los milagros, Señor Jesús, son palpables, Señor. Gracias por todas las bendiciones y las promesas cumplidas, Señor Jesús, que nos regalas. Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar manos santas, el corazón postrar. Delante de ti queremos darte honor, pues no hay otro Dios. Mi Cristo, te exaltamos. Mi Cristo, te adoramos. Cristo, te exaltamos.
Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. El día de hoy, Señor, te queremos pedir que tú, Señor, establezcas tu reino aquí, Padre. Que tú traigas tu reino aquí a la tierra, Señor. Que tu presencia sea tan palpable, Señor, como en el mismo cielo, Señor. Te clamamos, Padre, que tú vengas, Señor. Que tú vengas, Padre.
cielo venga. Que el cielo venga aquí. Que el cielo venga aquí. Que el cielo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso, Señor, porque te manifiestas grandemente en la alabanza, Señor. Aquí estamos, Señor, para que ministres nuestro corazón, para que tú hables a nuestro espíritu, Señor, palabra rema. Gracias por darnos la oportunidad de buscarte y encontrarte, Señor. Señor, estamos aquí todas en un mismo sentir, buscándote, conociéndote más, para que nos reveles el propósito que tienes para cada una de nosotras, Señor. Porque en el momento que tú nos trajiste al mundo, tu propósito ya estaba aquí para nosotras, Señor. Y aquí estamos, Padre. Gracias por tu presencia y por tu maravillosa y grande bondad con nosotros, Señor. En este momento, Señor, ponemos delante de ti estas peticiones de oración, Señor. Tú conoces a cada persona que está pidiendo, Señor, por ellas, y las ponemos delante de tu trono de gracia, Señor. A Silvia Suárez, Señor, que acaba de perder su esposo, Señor, te pedimos por fortaleza, Señor, por consuelo, Señor, para que tú la abraces de la manera en que tú sabes hacerlo, Señor, y que ella pueda sentir tu presencia, Señor, y que no está sola en esto, Señor. Dale fortaleza
y esperanza, aún en medio de este dolor, Señor. También ponemos delante de ti, Señor, a Alejandra Rivera, Señor, que está pidiendo apoyo en oración, Señor, para recuperar a sus hijos, Señor, que tiene un año que no los ve, Señor. Te pido, Señor, para que tú muevas todo obstáculo, Señor, y que todo se arregle de una manera agradable, armoniosa y en acuerdo, Señor, para que pueda esta situación tomar un rumbo sano y beneficioso para la familia, Señor. También ponemos delante de ti, Señor, a José Antonio, que lo operaron de la vesícula, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, para que tú te manifiestes, que tu presencia esté con él, Señor, que quita todo temor, toda preocupación, Señor, y que él pueda sentir que estás con él en todo momento. También, Señor, por Ana Lorena, Señor, también pedimos delante de tu presencia para que ella sienta tu paz, Señor, para que ella, Señor, en medio de esta situación de hipertensión, Señor, ella pueda tener confianza en que tú tienes cuidado de su vida, Señor. Gracias por ella. También, Señor, pedimos delante de ti, Señor, por la familia Amparo Galoso, Señor, para que tú traigas restauración, Señor, traigas salvación, Señor, en toda la familia, en el matrimonio, Señor. Porque, Señor, tuya es la gloria, tuya es, Señor, la esperanza, Señor. Y tú tienes la solución a cada uno de los problemas. Sabemos y confiamos en ti, Señor, y que tú creaste a la familia con un propósito divino, Señor, y todas las familias nuestras están en tus manos, Señor. Gracias, gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Pues buenas noches a todas. Qué gusto saludarlas nuevamente. A todas un gran saludo, también a los que están ahí en casita, un gran saludo. Bienvenidos, bienvenidas todas a este lugar. Y quisiéramos saber si alguien nos visita por primera vez, que alguien, alguna amiga los haya invitado. Bienvenidas, sean bienvenidas, qué bueno, allá en aquella mesa también. Sean bienvenidas, nos da mucho gusto que estén aquí. Este es un lugar donde, pues, todas nos edificamos, aprendemos unas de las otras, entre amigas nos tomamos un cafecito, compartimos la palabra de Dios y nos edificamos unas a otras. Es muy bonito, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando vengo a este lugar, la verdad, yo siento paz. ¿Ustedes sienten paz también? Yo siento paz, a pesar de que haya venido con el tráfico y ahí luchando, ¿no?, con el tráfico, vengo aquí y todo se va. Todas las preocupaciones se van. Como que está la presencia de Dios aquí, ¿verdad? La podemos vivir, la podemos sentir. Y gracias a Dios por eso. También quiero hoy informarles algo muy bonito. Dios las ama, chicas. Dios las ama. Sí. Todo el tiempo. No lo dudemos. En cada momento Dios allí muestra su amor. Y aún en medio de estas situaciones difíciles que estamos viviendo, pues Dios nos puede dar paz. Podemos encontrar paz. Y para eso, pues quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar precisamente sobre cómo vivir en paz. Voy a salir muy edificada con esta enseñanza, ¿eh? Así es de que pongamos atención a nuestra conferencista Liz Arciniega. Démosles un cordial saludo y bienvenida. Pues espero poder usar esto. Sí. Se prende. No sé usarlo. A ver, Charly. Disculpe. Ah, ok. Y ya nomás le das para acá para que corra y para acá para que se regrese. Ah, ok. Gracias. Ok.
ahora sí. Buenas tardes, noches. Pues para las que no me conocen, mi nombre es Lisbeth Arciniega. Bueno, y para las que me conocen también, soy la misma, ¿no? No me cambio de nombre. Pero me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Me da mucho gusto verlas desde este lado. Cuando la pastora hizo la invitación para que quisiéramos compartir, pues yo, con mi temperamento sanguíneo, yo, o sea, ni siquiera oí lo que había dicho cuando ya lo había dicho y ella empezó a notar, yo dije, ¿era en serio? O sea, y ya no podía regresar mis palabras y decir, no es cierto, pastor, era mentira, ¿no? Pues ya estoy aquí. Pues sí, hace 25 años llegué a este lugar. Tenía yo 25 años exactamente cuando llegué a este lugar. Llegué con 5 años de matrimonio y llegué con casi un divorcio. Y me encantaba estar aquí. Este lugar me traía paz. Yo quería venir los viernes, quería venir los miércoles, quería venir a los ensayos de la alabanza, a los ensayos de teatro. En todos lados estaba, de todo lado me corrían. No, señor, usted no es joven, usted ya váyase para su casa. Y yo, es que puedo estarme ahí atrás escuchando. Pero pues es que usted ya está casada, usted no pertenece a este grupo. Y me asomaba en el teatro y puedo ver qué están haciendo. Yo quería estar aquí porque yo sentía mucha paz. O sea, al venir a este lugar me traía mucha paz. Y el día de hoy, esta plática salió hace 3 días. Cuando yo dije que iba a dar una plática, yo dije, bueno, siempre tenemos una plática lista, porque la pastora siempre nos decía, siempre tengan una plática porque no sabemos cuándo, ¿no? Vayan a subir. Y yo me acuerdo que Leti siempre me decía, ya tienes la plática, y ya tienes la plática. Siempre me decía, y apúrate con la plática, porque alguna vez, ¿no? Y ya tenía yo varias, ¿no? No tenía una, tenía varias, ¿no? Entonces, cuando ella dijo, yo dije, nah, pues agarro una plática de las que ya tengo. Pero cuando yo pedí dirección al Señor, pues no. O sea, era como que no, esa tampoco y esa tampoco. Y tengo como 3 meses que he estado demasiado activa. Demasiado aquí y allá. Ya todo el mundo me dice, ya cálmate, sosiégate, o sea, descansa. Y yo dije, no, pues estoy bien. O sea, no estoy cansada, estoy bien. Y realmente digo, bueno, sí tengo paz. Aunque sea muy inquieta, tengo paz. Y quiero invitarlas el día de hoy a seguirme en este tema, que como dice la pastora, primeramente es para mí. Primeramente es para mí, el Señor me lo habló a mí y quiero hacérselos excesivos a ustedes. Pues vamos a ver, ¿qué es vivir en paz? Primero vamos a ver qué es la paz. Ay, no prendió aquí abajo. Me dijeron, aquí va a estar, no está. Pero aquí volteo. ¿Qué es la paz? Buscando en los diccionarios, en las enciclopedias, estaba yo buscando, ¿no? ¿Qué es la paz? Pues es una situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Dije, bueno, pues no me dice así mucho, ¿no? Luego digo, bueno, es un acuerdo para poner fin a una guerra. ¿Ok? Pues no es paz, es guerra, lo contrario de guerra, ¿ok? Es paz. Bueno, pues también, ¿no? Luego busqué más allá, ¿no? Y dice, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad en las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o de sociedad. Definida en sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. También es un bienestar total a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios, con el mundo material, con los grupos e individuos y consigo mismo. En la abundancia y en la certeza de la salud, de la riqueza, de la tranquilidad, del honor humano, de la bendición divina y en una palabra, de la vida. Pues la paz
Ahora sí que en un sentido general es la ausencia de conflictos. Y a nivel personal, pues para las personas pueden ser o significar diferentes cosas. La paz puede ser, por ejemplo, pagar todas las cuentas. A veces estamos atareadas con cuentas y debemos aquí y tenemos que pagar la luz y tenemos que pagar. Y cuando terminamos de pagar el mes y que ay, o sea, nos trae una paz, es decir, este mes cubrí todas mis deudas. La paz también puede ser terminar un proyecto, ya sea de trabajo, de escuela. Estamos todas apuradas por hacerlo y cuando ya terminamos de hacer, ya arreglé el closet como quería arreglarlo, ya lo acomodé, así como la japonesita esa que los acomoda así y como en los videos que acomodan el refri, dices, ¿cómo le hacen, no? Y ya me trajo paz. También la paz puede ser llegar a casa al final del día. Cuando vas bien cansada, con los pies bien hinchados, cuando llegas a casa y dices, quiero llegar a mi casa, quitarme los zapatos, y eso me va a dar paz. También esa es paz. También hay gente que para ellos la paz es no escuchar disparos en la oscuridad. Eso es algo de paz. Pero vamos a contarles una historia. Ahí está. Dice: había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron, el rey observó y admiró cada una de ellas, pero solamente hubo dos que le llamaron su atención y le gustaron mucho, y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Era perfecto, donde se encontraban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre esas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes. Todos quienes miraron esa pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. Y la segunda pintura también tenía montañas, pero esas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual caían un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía retumbar un espumoso torrente de agua. En todo esto no se revelaba nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, observó que en medio del rugir de la violenta caída de agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de una roca. Sin dudarlo, el rey escogió esta pintura y explicó: paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio de todas estas cosas, existe calma y serenidad dentro de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de la paz. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes en paz? Debemos estar en paz en todas las áreas. ¿Existe paz en tu vida? Jesús dijo en Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se angustie vuestro corazón ni tenga miedo. En este versículo lo hemos oído, lo hemos repetido, lo hemos dicho, y a veces se acerca y le decimos, no, la paz os dejo, mi paz os doy, el Señor te dice y ten paz, ¿no? Pero aquí vamos a ver que vemos tres lecciones importantes. La primera es que vemos una dádiva. Ah, ya la tengo acá. El pasaje dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Aquí la fuente de la paz es Jesús. Jesús mismo dice, mi paz os doy. Fuera de Jesús no existe una paz verdadera. En segundo lugar, vemos una diferencia. Jesús dice, yo no la doy como el mundo la da. Existe una gran diferencia entre la paz ofrecida por el mundo y la paz que Jesús nos da. La paz humana es momentánea, pasajera y frívola. Pero solo Jesús te brinda la verdadera paz.
Y en tercer lugar, tenemos una decisión. Jesús dice: no se angustie vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es una decisión que debemos mantener cada día. No dejes que tu corazón se angustie y tenga miedo. Cuando tenemos a Jesús, la angustia y el temor sale de nuestra vida. Necesitamos paz en nuestra vida. No sé si no les ha pasado que a veces llegas y estás atribulada y estás desesperada y no sabes qué hacer y vas para un lado y vas para el otro y ya le hablas a una amiga y ya le hablaste a tu mamá y ya le hablaste a otra amiga y no hallas. Cuando llegas, te sientas, pones una alabanza y empiezas a adorar a Dios, ya no sabes, ya no pides, ya no nada, nada más empiezas a adorar. Empieza a venir ese remanso de paz, empieza a caer y a caer y empiezas a respirar. Esto, ahora sí que no lo digo de dientes hacia afuera, es real. O sea, a mí me ha pasado que a veces estoy en la lona y que digo: Señor, no puedo, ayúdame, no puedo levantarme. Y empiezo a orar y a ver, no puedo, y empieza a llegar y empieza a llegar esa paz que te hace decir: ok, pues dale para adelante, ¿no? Porque siguen más cosas. También vemos la paz con Dios. También debemos estar en paz con Él. Tal vez nunca buscamos tener una relación con Dios, o a veces lo intentamos, pero nos sentimos indignos. O quizá alguna de nosotros nos sentimos bien con Dios, pero a veces tenemos dudas. No tenemos a veces el mismo sentimiento. Tal vez por algún pecado que se interpuso y que nos dejó con culpa. Y esta culpa sigue y sigue y no podemos estar en paz con Dios. O tal vez nos decepcionamos con Dios creyendo que Dios nos falló. O puede ser que nos hayamos enfriado, que no nos olvidamos de Dios, pero nos alejamos de su presencia. Todo esto nos roba la paz. Y para vencer esos sentimientos de falta de paz, tenemos que dejar de fijarnos en nosotros mismos. Tenemos que reconocer que no podemos merecer la salvación, no podemos ser lo suficientemente buenos para Dios. Tenemos que fijarnos en Jesús, en el que ya pagó, en el que ya sufrió por nosotros. Por más buenos que seamos, por más que hagamos, Jesús es el que pagó por nosotros. Pablo escribió a los romanos, dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz con Dios que buscamos se logra confiando en Él, confiando en Jesús, en su amor, en su compasión para con nosotros. Cuando nuestra fe nos llevó a entregarnos a Él, entramos en esa relación con Él y Él nos va a dar la paz que solamente Dios puede dar. No se trata de nosotros, se trata de Él y de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero también, ¿creen que podamos tener paz en la tormenta? Porque sí, es bien fácil decir: no, pues cuando todo está bien, sí. O no, pues a lo mejor tú porque no estás pasando lo que yo estoy pasando. Pero pues quizá estás atravesando alguna situación de ansiedad, de angustia, de preocupación. A lo mejor tu vida hoy parece una tormenta. Debemos poner a Jesús en medio de esa tormenta, porque donde está Jesús, el temor tiene que irse. Las situaciones difíciles que enfrentamos día a día son tormentas que te golpean fuerte y te causan temor, dolor,
tristeza e incertidumbre. Y a veces pareciera que no hay solución. Volteas a un lado y no ves la respuesta, volteas al otro y no ves. Y dices, ¿por dónde? Yo siempre pongo un ejemplo de un desfile. Cuando nosotros vamos al desfile, nos paramos, ay, aquí está el lugar, ponemos nuestra silla y vemos el desfile. Y pasa el desfile y vemos lo que está pasando. Pero el único que puede ver el final del desfile es Dios. Y a lo mejor aquí se equivocaron y a lo mejor aquí está muy feo el desfile. Pero lo mejor está por venir. El final de esta historia, solamente Dios la conoce. Y a veces esas circunstancias, en estas circunstancias que estamos, debemos tomarnos de la mano de Dios y afrontarlos para salir victoriosos. Esa fuerte tempestad llega cuando menos lo esperas. Altera tu tranquilidad y te quita la paz de tu corazón. Pero en medio de estos vientos fuertes, puedes hallar la fortaleza en Dios, porque Él te va a permitir afrontar los problemas con la esperanza de que al final todo se resolverá. Las crisis no son eternas, ni son para siempre. Tienen un principio y un fin. No importa cuánto te ha golpeado esa situación que estás pasando. Aunque la fuerte tormenta pareciera que arrasa con todo a tu alrededor, recuerda que Dios es el mejor refugio para encontrar cobijo y protección. Yo tengo un hijo pródigo, pero yo confío y sé que lo mejor está por venir y que al final él va a estar con el Señor. Y sí, todos los días, oro y todos los días le pido al Señor y todos los días me levanto y digo, me seco y digo, vamos, no pasa nada, porque es esa paz que le pedimos a Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Mateo vemos el mejor ejemplo, ¿no? Dice, Jesús subió a la barca, sus discípulos lo acompañaron, en eso se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él les contestó, pero ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Y ellos, admirados, se preguntaban, pues ¿quién es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Jesús calmó una tempestad en medio del temor y la desesperación de sus discípulos. Ellos acudieron al Señor cuando parecía que la barca se hundía y que era el final. Las tormentas que azotan tu vida te hunden en la desesperación, pero aún así, muchas veces tratamos de enfrentar la tempestad nosotros mismos y nosotros queremos hacerlo, sí, yo voy a poder y buscamos así y queremos resolver y queremos hacer y queremos aguantar y decimos, no, yo me aguanto y soy bien macha y yo lo voy a hacer sola, ¿no? Pero no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, creyendo que podemos dar solución y a veces no acudimos a Dios. Cuando sientas que los vientos del miedo, del desánimo, cuando la barca de tu vida es agitada por las fuertes olas de los problemas, acude a Dios. Hagamos como hicieron los discípulos, que imploraron la ayuda de quien podía salvarlos. Y así lo hizo. Jesús calmó la tempestad y les dio paz y seguridad. No tengas temor, pon toda tu confianza en el Señor. Y no te preocupes, tu fe en Jesús
te ayudará a enfrentar esas dificultades y a tener paz en medio de la tormenta. Mientras Él esté en la barca de tu vida, nunca te vas a hundir, porque contigo está el Señor de señores y el Rey de reyes. Dijo el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También debemos de estar en paz con las personas. Isaac vivió entre los filisteos. Ahí estaba Isaac viviendo. Y los cuales, imagínense qué vecinos tenía el pobre de Isaac. Él se había vuelto tan poderoso y rico que ellos le tenían miedo. Y le pidieron que se fuera. ¿Sabes qué, Isaac? O sea, vete aquí. Que se fuera de su territorio, puesto que era mucho más poderoso que ellos. Pero pues Isaac pudo haberles dicho, pues no, ¿por qué? Pues él era más poderoso. Pero sin embargo, él accedió y se mudó a un valle cercano, donde su papá Abraham había cavado unos pozos años atrás. Y los filisteos habían obstruido todos esos pozos después de la muerte de Abraham. Y cada vez que Isaac abría uno de ellos, decían, es nuestro, porque salía agua y era prosperado. Decían, no, a ver, hazte más para allá porque este es nuestro. Y ahí va. Y abría otro y, no, es nuestro y hazte más para allá. Y ahí lo fueron sacando. Hasta que ya, sencillamente, ellos eran contenciosos. Pero Isaac prosiguió avanzando hasta que entró en el área donde ya los filisteos no protestaron por su derecho al agua, ¿no? Pues a mí me ha tocado gente así. Yo me acuerdo cuando yo era chica, con mis hermanos, jugábamos a la pelota o algo. Yo soy mujer entre tres hermanos, entonces yo jugué fútbol y pelota y esos eran mis juegos, ¿no? Y siempre se nos aventaba la pelota con el vecino de un lado. Ay, no. Era de que ya la aventaste y no había manera que nos regresara la pelota. Nos quitaba la pelota, la ponchara, o sea, era un vecino de plano. Ahora tengo, cuando eres uno niño, pues yo iba y me peleaba y le gritaba, ¿no? Ahora tengo un vecino que me estaciona el carro siempre en mi cochera. Y yo soy un poquito más peleonera. Y mi esposo me dice, cálmate, ¿saben que somos cristianos? Pero es que se puso en mi cochera y me quiero ir a pelear. Y mi esposo va con toda amabilidad y le dice, vecino, ¿puede mover su carro? Y voltea el vecino y mueve su carro. Pero si a mí se me ocurre, o a alguien de mis visitas se le ocurre poner su carro en su cochera, viene a gritar, casi me revienta la puerta para que quite mi carro. Ese es mi vecino. Un poco contencioso, ¿no? Pero bueno, es difícil que te caiga bien una persona así. De hecho, pues no te cae bien. Pero personas como estas, Jesús, ¿qué nos dijo? Que debemos amarlas, orar por ellas y ser buenos con ellas. Y yo digo, sí, Señor. Buenos días, vecino. Ok, yo sé que no es fácil. Puede que no sea nada fácil. Y esas personas intratables podían nunca cambiar. Sin embargo, aquí en Romanos 12:18 dice que aún así debemos hacer todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y realmente sí puede depender de nosotros. Dices, ay, no, de mí no depende. No, realmente sí. Porque para que haya una contienda se necesitan. Sí se lo sabe. Así me decía mi mamá. Es que mi hermano me está... No le hagas caso, pero es que me está diciendo de cosas. Y me dijo, gorda, y me dijo, no le hagas caso, tú ríete. ¿Para qué hay un pleito si ocupan dos? Y yo, pero si me está diciendo. Pero así era, ¿no?
Pero ahora vemos dónde vamos a buscar la paz. El poderoso emperador Carlos V, ese, no sé por qué no salieron una por una. Yo lo hice así, pero no salieron. El poderoso emperador Carlos V renunció a todas sus glorias del imperio y se retiró a un convento. Él esperaba hallar en él la paz que su corazón no había encontrado en ninguna parte. Y luego el conocido poeta inglés, Lord Byron, dijo con amargura en su último cumpleaños, dijo: ha llegado el otoño de mi vida. El tiempo ha destruido todas las flores y los frutos. Solo quedan preocupaciones, dolor y quejas. Y asimismo, en sus últimos días, el escritor alemán Goethe, conocido como una de las eminencias de este mundo, todo mundo lo aclamaba y lo llenaba de elogios, y él reconoció que solo había sido verdaderamente feliz 2 días. Pero, ¿por qué razón estos hombres no eran felices? Pues porque las riquezas, el poder y aún un extraordinario talento no pueden dar la paz. Y entonces, ¿dónde encontramos esa paz? En aquel que en la Biblia llama el Dios de paz. Ahí es el único lugar donde podemos encontrar la paz. A veces estamos buscando la paz en muchos lugares, en muchas personas. A veces buscamos la paz con los amigos, con las amigas. A veces buscamos la paz o queremos encontrarla, a lo mejor en algún vicio, en alguna adicción. Y es triste ver que a veces nos hundimos en esa búsqueda de la paz, sabiendo que tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que ya fue pagada, porque Jesús ya había pagado ese precio. Y a veces nosotros, yo siempre digo, hacemos de menos su sacrificio buscando esa paz por todos lados, buscando esa paz en diferentes lugares. Sí existe eso que le llaman la paz con Dios. Se puede sentir y se puede saber. Y el deseo de mi corazón y mi oración es que podamos decir todos, como el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no conozco alegría alguna que se pueda comparar con lo que esta paz proporciona. A veces podemos pensar que estar en casa, decimos: ay, qué padre, estoy en paz, estoy tranquila. Pero cuando experimentamos la paz de Dios, cuando experimentamos como el pajarito de la foto, que estás en medio del revuelo y que dices: estoy tranquila. Yo recuerdo una vez que nos quedamos sin carro. Se chocó el carro, el otro, no sé qué le pasó. El chiste es que nos quedamos sin carro. Y llegué a casa de mi mamá y estaba yo muy contenta. De esas que andabas tú conectada y que me agarró todo eso y yo conectada con el Señor. A mí no me hizo los carros ni nada. Y luego me decía mi mamá: pero no te preocupas. Pues no, pero te quedaste sin carro, ¿qué vas a hacer? Pues no sé. Y me empezó a decir, y de repente me empecé a angustiar y dije: sí, es cierto, mañana ¿en qué voy a ir? Y luego le dije: oye, mamá, yo venía bien contenta, bien feliz, yo no tenía ninguna preocupación, no me angusties, o sea, yo vengo bien. Esa es la paz del Señor. Cuando la gente te tacha de: oye, ¿estás bien? O sea, yo te veo que tienes muchos problemas, yo te veo que estás en una situación difícil
y estás sonriendo, y estás cantando, y estás alabando, y estás sirviendo. Los momentos más difíciles de mi vida los pasé sirviendo. Y llegaba y me limpiaba las lágrimas y ahí voy, y vamos a, ya estaba yo en comando. Y ahora y te limpias las lágrimas y vienes a mujeres. Y te limpias las lágrimas y te vas a teatro. Los peores momentos, cuando uno sirve, estás conectada. Cuando estás sirviendo y dándole la gloria a Dios, estás conectada con Él. También nos, en conclusión, nos puede dar paz un mar tranquilo después de una tempestad. Decimos, ah, qué bonito se ve el mar, tranquilo. Un cielo azul después de una nube negra que pasó. También nos puede dar paz la salud después de una larga enfermedad. Cuando ya es sana la persona o nosotros mismos, eso nos trae paz. Luz después de la oscuridad. O descanso después de un día largo de trabajo. Todas estas cosas realmente pueden ser hermosas y agradables. Cada una de estas nos pueden proporcionar paz, nos pueden proporcionar tranquilidad, nos pueden proporcionar quietud, estar sentados, unas nos pueden sacar una sonrisa y decir estoy bien con esto. Pero ¿sabes qué? Ninguna de ellas puede dar más que una pequeña idea del bienestar que gozan aquellos que han sido llevados al estado de paz con Dios, donde es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él puede darte la paz que aún no has encontrado. Recordemos que Cristo hizo la paz pagando un alto precio al dar su vida para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios. Y si tú ya tienes esta paz, si tú ya sientes esta paz, entonces no te la guardes. Compártela con esas personas que todavía no la disfrutan. El Señor Jesús nos enseñó en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ayer ya pasó y no va a volver a repetirse. Pero el hoy está bajo nuestro control. Hagámoslo hoy mismo. Comencemos a caminar de la mano de Dios. Y así como un hijo camina confiado de su padre por la vida sin temor. Para esto, el Señor te dejó su paz al alcance de tu fe. Tan solo debemos creer y actuar en consecuencia. Y Dios dice que Él va a hacer todo lo demás. Quiero hacer una oración. Padre, en este momento, Señor, te doy gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú prestas oído a nuestra oración. Y hoy venimos, Señor, ante tu presencia para sanar nuestros corazones, Señor, para alinearnos a tu palabra. Tú conoces las necesidades de cada una y nuestros sentimientos. Y te pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús que nos ayudes a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cúbrenos con tus alas de amor para que la paz llene todo espacio vacío.
entregamos todas nuestras cargas para descansar en ti, Señor. Confiamos en el poder de tu santo nombre. Recibe toda gloria y toda honra, porque digno eres de alabanza, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por la vida de Liz. De veras que fue una enseñanza de mucha edificación. Gracias, Liz. Dios te bendiga y te prospere en todo. El Señor me trajo a memoria una cita bíblica que cuando yo la leí, como les dije de principio, palabra rema. Palabra rema es cuando tú lees la palabra y hay algo allí, un mensaje que te llega a tu corazón, que te llega a lo más profundo y que es como un bálsamo y te agarras de esa palabra de Dios. Y se las voy a compartir. Está en Proverbios 3, 5 al 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y esta palabra trae paz cuando nos apropiamos de ella y la obedecemos. Y esto también habla para cualquier situación en la que estemos viviendo. Todas vivimos diferentes situaciones, estamos en diferentes trincheras en nuestra vida, en el diario vivir, y como dijo Liz, a veces las tempestades vienen de repente y pues no sabemos por dónde llegaron, pero ahí están. Pero cuando nos apropiamos de la palabra de Dios, nos trae paz y esperanza y confianza en que Él tiene la solución, porque Dios es el todo para nosotras. Así es de que las exhorto para quienes vienen por primera vez en este lugar o allá en casita, sigan buscando a Dios con todo su corazón, como dice aquí su palabra, y van a encontrar la paz verdadera, esa paz que Jesucristo nos dejó. Pues bien, vamos a continuar con unos anuncios que tengo por aquí. Hay que prepararnos para este próximo domingo 20 de noviembre, porque es nuestra convivencia familiar al terminar la segunda reunión allá en Amistad Oriente. ¿Ya están listas para la convivencia? Yo también estoy bien emocionada. Pues podemos, ¿verdad? ¿Por qué no ir vestidos mexicanos? Claro que sí. Y con un corazón para convivir en familia. Eso es muy bonito. Va a haber comida, va a haber una mini granja para los niños, va a haber taller de arte para los chamaquitos chiquitos de Águilas Reales, a los niños de Águilas Reales. Va a haber torneo de futbolitos para los más grandecitos y también para algunos papás. Yo veo que a mi esposa le encantan los futbolitos, él le gusta, él ahí se mete con los jóvenes o con los niños, él ahí compite, le gusta mucho, así de que no se lo pierdan. También hay un anuncio muy importante: para el próximo jueves no vamos a tener reunión, ¿sí? Vamos a estar en un tiempo con familia, ¿verdad? Así es de que para que lo consideren, para quienes no vinieron ahora y si alguna de ustedes tiene contacto con ellas, ahí con las chicas de sus mesas, compártanlo, porque no va a haber mujer de éxito. Y también no olviden de al salir adquirir sus boletos para el Congreso Mujer Chic, que se llevará a cabo el 3 de diciembre, un solo día. Así es de que pues también llévense flyers, por ahí tenemos flyers en las mesas o en los sobres y pueden entregar a sus familiares, amigas, vecinas. Así es de que no nos detengamos para poder atraer a más mujeres aquí a este lugar. Pues bueno, chicas, quedamos despedidas. Dios les bendiga grandemente, que pasen muy bonita noche, que Dios las guarde y las lleve con bien a su casita. Y mañana empezar otro día más, ¿verdad? Dios les bendiga. Buenas noches.